día de hoy vamos a informar sobre los programas de bienestar. Y es una información relevante porque ya estamos a un mes de que inicie la veda electoral. A finales de febrero ya comienza la veda porque el primero de marzo inicia la campaña. Entonces, no se pueden entregar apoyos, no se pueden hacer asambleas. Y queremos ser respetuosos de todos estos procedimientos para no regresar a lo de antes, que no se respetaban los tiempos y había reparto de despensas y materiales de construcción hasta un día antes de la elección. En la noche, eso lo sabe la gente, una semana antes de la elección, toda la noche, desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana, tocando puertas. ¿En qué quedamos? ¿Cómo nos arreglamos? No hace sentido qué hace Polo de Lara en esta rueda de prensa. Y yo quiero, ahorita le voy a dar el micrófono, yo quiero precisar que amigos y colonos del barrio de Santiago, el día de ayer invitaron a su servidor como presidente del Grupo Puebla 500 para, en primer lugar, escuchar la problemática a la que se están enfrentando ahí en el propio barrio. Y la segunda, para sumarnos a este no contundente, a la ambición desmedida de Eduardo Rivera y su socio Adán Domínguez. Porque no es un tema de ayudarle a Puebla, es un tema, una vez más, de facturar y hacer negocios utilizando la franquicia que hoy tiene. Ya. Firme. Ya. Arma al otro. Ya. Firme. Ya. Bien, despacio. Ya. Firme. Ya. Levantar armas. Ya. Firme. Ya. Arma al hombro. Ya. Firme. Ya. Gracias.
Gracias. Gracias de verdad. Cerramos semana. Qué barbaridad, qué rápido se va el tiempo. Ya estamos prácticamente terminando el primer mes de este 2024 y no sabe usted cómo le valoro que siga conmigo, que siga con el equipo de Factor Radio. Es de la mayor importancia que de este lado, en el equipo de Espiral Comunicaciones, vayamos entendiendo de la importancia que es tener a un público cautivo. ¿Qué quiere ver la persona que está del otro lado de la pantalla? ¿Qué quiere escuchar? Esa es hacer comunicación moderna. Y aquí estamos empeñados en hacer las cosas lo mejor posible. Ese es trabajo profesional. A nombre de todo mi equipo, de verdad, gracias. Bienvenidas y bienvenidos. ¿En dónde estamos? Hoy es viernes de Pármenas. Hay alguien que nos va a presumir de una conferencia que dio esta semana en Pármenas y que tuvimos oportunidad de escucharlo. Vamos a platicar con Edgar Eduardo Pérez, catedrático de esta escuela, escuela de capacitación bien importante en Puebla. Oiga, si usted tenía alguna aspiración de ser candidato a diputado plurinominal por algún partido, porque está apoyando a Xóchitl Gálvez, porque es miembro de la sociedad civil, porque quiere que este país cambie, porque no está a gusto con este gobierno, ¿qué cree? Pues no, no hay chance, ¿eh? No hay chance. O sea, yo no sé, usted dígamelo, ¿qué impacto va a tener en la sociedad civil el que vayan los mismos de siempre? Otra vez, ahí le van. Alito Moreno, presidente del PRI nacional, es diputado federal actualmente, ¿y qué cree? Va como candidato a senador de la República. No, bueno, así, de ese tamaño, con ese ejemplo le digo las cosas. Citlalic Ceja, candidata perdedora del Partido Revolucionario Institucional, va como candidata a diputada. Ahora no va a perder. Está palanca, ¿eh? Está muy palanca, Citlali. Ojalá quiera venir a Factor Radio, pero ya amarró su diputación plurinominal. Marco Cortés, el dirigente nacional del otro partido, del PAN, va de senador de la República. Ricardo Anaya se echó 6 años fuera de este país y ahora viene como candidato a senador, pero ya fue candidato presidencial. No le pierden, ¿verdad? No le pierden. Y yo pregunto, ¿en dónde está la estructura de Xóchitl Gálvez? Ayer la vi, no preocupada, ¿eh? La vi desencajada. A la hora que los reporteros le preguntaron, oiga, ¿y qué opina usted de las candidaturas de los partidos que la están apoyando? Se limitó a decir, bueno, yo lo único que les puedo decir es que mi candidatura sí es ciudadana. No, bueno, ya la coparon, ¿eh? Y por otro lado, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano dice, son unos delincuentazos. Así, así se refirió a ellos, ¿eh? Y yo no sé si sean delincuentes o no, yo no me meto en ese tema, pero oiga, ¿están de verdad preocupados en ganar la presidencia de la República? O como dice el candidato de MC, ¿les preocupa más el fuero? Tener una diputación, una senaduría, porque pues ya con fuero, haya sido como haya sido, pues yo ya tengo chamba, tengo blindaje, tengo protección legal. Oye, pero Xóchitl va a ser presidenta. Eso, estamos en ello, ¿no? No, bueno. Así, así la operación gandalla de los partidos políticos. Deme su opinión. Arrancamos en Pármenas. Voy al primer corte de la mañana. Regreso. We'll be right back.
Gracias a las acciones de difusión de la grandeza de Puebla, nos posicionamos como uno de los mejores destinos turísticos y de negocios a nivel nacional e internacional. Hoy, a través de la promoción turística y económica en diferentes partes del mundo, como España y Nueva York, impulsamos la oferta cultural, gastronómica, productos agroalimentarios, industria y proyectos de innovación que son un orgullo poblano. ¡Hablemos bien de Puebla! Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Gracias a las acciones de difusión. Gracias, estoy en Parmenas, Centro de Estudios. Literal, Centro de Estudios. Mire, el nombre de esta institución es muy sencillo. Yo veo instituciones de educación superior o de posgrado que a veces tienen nombres muy sofisticados, pues. Parmenas es Centro de Estudios. Le voy a preguntar a Edgar Eduardo, amigo de Factor Radio y catedrático de Parmenas, ¿qué estudios tienen? Edgar Eduardo, buen día, ¿cómo te va? Hola maestro, muchas gracias por invitarme, esta es tu casa y pues aquí estamos también, la casa de tu público, para comentarles un poquito de los estudios que nos preguntas. Sí, efectivamente es una casa de estudios, es un claustro prácticamente en el que se enfatiza la parte teórica para una defensa práctica. Tenemos tres especialidades y adicionalmente un seminario anual de defensa fiscal. Las tres especialidades, la primera de ellas es en interpretación, argumentación y redacción jurídica, la segunda es derecho procesal fiscal y la tercera es derecho administrativo y constitucional. Otra vez, maestro, por favor. Claro que sí, son tres especialidades. La primera de ellas es en interpretación, argumentación y redacción jurídica, okay. La segunda es en derecho procesal fiscal y la tercera es en derecho administrativo y constitucional. Digamos, son, vamos a ponerlo así, las tres carreras que ofrece Parmenas Centro de Estudios. Correcto, grados de especialidad, sí, claro, para contadores, licenciados y administradores de empresas. Lo pongo así, Edgar Eduardo, y vas a decir, pues qué no sabe el maestro Polo. Lo pongo así porque me vas a dar la razón. Hay quienes todavía no, digamos, dimensionamos, ¿no? Me incluyo para no ofender a nadie, dimensionamos que después de la licenciatura vienen otros estudios. Por eso lo estoy haciendo a propósito, Edgar Eduardo. Me gusta porque de hecho tiene mucha profundidad lo que usted dice.
Hemos tenido la oportunidad de comentar con contadores que, de hecho, y contadoras que se adhirieron a las especialidades, y nos decían, es que queremos estudiar una licenciatura en Derecho, cuando nosotros justamente le decíamos eso. Creemos que la especialidad da el contenido incluso más allá de una licenciatura en Derecho, y que, bueno, efectivamente, después de la licenciatura viene el grado de especialidad que perfecciona o incluso introduce de una manera sustancial y compleja al estudio del derecho para aquellos que no estudiaron, pues, la carrera, ¿no? Ahora, a ver, hay quienes, tengo amigos que es increíble, tienen 3, 4 doctorados. Yo creo que no duermen, no hacen vida normal, porque, digo, pues requieres de meterte, de invertir mucho de tu tiempo, de la agenda, para estar estudiando y estarte actualizando. Pero ¿hace sentido esto que comentas, que un contador diga, a ver, ya tengo la carrera de contador, ahora quiero ser abogado? Pues digamos que tienen un interés pues auténtico. ¿No sería mejor, me estoy metiendo en camisa de 11 varas, es decir, soy contador, quiero prepararme para ser mejor contador? Claro, sí, claro, lo que dices es muy cierto. Porque a ver, digamos, estás tocando los bongoes, pero también las maracas. Es correcto. Y yo no pondría en tela de duda ni la inteligencia ni la capacidad, ¿no?, del profesionista. Pero a mí me parece que si te aplicas en lo tuyo y te preparas de mejor manera, puedes ofertar, pues, una buena capacidad profesional, ¿no? Una mayor calidad en el servicio. Mayor calidad. Por supuesto, ¿no? Sí, y eficacia para dar respuestas a tus clientes. Y pues efectivamente, yo creo que es perfeccionarlo, ¿no? ¿Cómo? Con la introducción a lo jurídico desde estas especialidades que estamos aquí ofreciendo. Muy bien, entonces, Parmenas Centro de Estudios tiene 3 posgrados, ahora sí ya lo jalamos, lo aterrizamos, 3 posgrados que están dirigidos, digamos, a abogados, a contadores y administradores de empresas. Correcto, maestro. Muy bien. Correcto. ¿Y cómo andamos en la agenda para terminar ya con la conferencia que dictaste esta semana? Muy bien. Pues bueno, este 20 de febrero vamos a iniciar Derecho Procesal Fiscal con un invitado de honor, el doctor Diego Dukelski, quien es presidente de la Asociación Internacional en Filosofía del Derecho, es catedrático de la Universidad de Buenos Aires y que nos va a estar abriendo la especialidad en Derecho Procesal Fiscal, de lo cual vamos a tener un grupo los días martes y jueves. Iniciaría el día jueves 21-22 de febrero con la primera clase de este grupo en Derecho Procesal Fiscal. En cambio, el 24 de mayo vamos a estar abriendo e iniciando la especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional y finalmente la especialidad en Derecho en Interpretación, Argumentación y Redacción Jurídica que inicia en septiembre. ¿Me puedes ya nada más para rematar, antes de entrar a lo tuyo, decir un poco más lento, más despacio, las 3 especialidades para que yo vaya peloteando contigo? Claro que sí. La primera es Derecho Procesal Fiscal. ¿Qué tiene que ver con el fisco? Prepararte para tener una relación, digamos, de defensa y contención ante el fisco. Es correcto. El Derecho Procesal Fiscal es la regulación de las relaciones entre fisco con el gobernado en su carácter de contribuyente. El fisco te cobra. Es correcto. ¿No? Esa es su función, cobrar, ¿no? Digamos, para el ciudadano de a pie. Sí. Yo tengo que pagar mis impuestos. Correcto. Pero a veces me cobran cosas que no vienen al caso. Correcto. ¿Me sirve esta especialidad para ello? Así es, efectivamente. Sobre todo es para prevenir. Exacto. Que no te incurras en una actividad o en un hecho que te ponga en una situación de una infracción y por lo tanto de una sanción. O sea, lo que está, digamos, hecho es, tengo que pagar, ¿no? Sí, claro. Tengo que pagar. De todo mexicano. Pero esto me va a ayudar a mí, perdóname que lo desmenuce de esta manera, pero creo que vale la pena, vale mucho la pena, sí. Me va a ayudar a mí para no cometer yerros. Para no salirme del esquema que debe ser y al rato tenga yo que pagar más. Es correcto. Efectivamente, es pagar lo que se debe conforme a las disposiciones fiscales aplicables. Ahora, esto va dirigido sobre todo a empresas.
A empresas, a contadores, a administradores de empresas y, por supuesto, a abogados. Bueno, si te parece, en la próxima, mi querido maestro Edgar Eduardo Pérez, vamos desmenuzando así cada una de las especialidades, ¿no? Sí, es importante. ¿Para qué me sirve? Sí. ¿Por qué tengo que pagar para prepararme para este tema? Y si me das permiso, pues sírvete, despáchate. ¿Cómo te fue en la conferencia? Muy bien, maestro Polo. Tuvimos una mesa de debate del tema de las tendencias actuales en la defensa fiscal de los contribuyentes. De hecho, la especialidad es, buscamos tener este tipo de actividades para nuestros alumnos y, por supuesto, también lo abrimos para el público que esté interesado en inscribirse. En esto estuvimos platicando sobre tres ejes preponderantes. El primero de ellos, pues, era el tema de los criterios jurisdiccionales. El segundo de ellos, el tema de la garantía y del procedimiento administrativo de ejecución. Y, por supuesto, también de cómo poder, como decíamos hace un rato, respecto de las invitaciones y las restricciones del certificado del sello digital, evitar estos controles que son informáticos o de inteligencia artificial y que, pues, muchas veces ponen contra las cuerdas a los contribuyentes, porque efectivamente les restringen el certificado y, pues, dejan de facturar. Por lo tanto, se suspenden actividades empresariales y, pues, eso lleva a la hecatombe a cualquier empresario, ¿no? Bueno, pues ahí está. Te escuchamos, tuve la oportunidad de escucharte un par de minutos, le sabes y le sabes bien. Gracias, maestro. Te has preparado. Gracias. Bueno, pues que sigan los éxitos. Gracias, Edgar Eduardo Pérez, catedrático de la escuela de, perdón, es Pármenas Centro de Estudios, que finalmente es una escuela. Gracias, maestro. Gracias a usted, maestro. Que te vaya muy bien. Igualmente. Gracias, saludo a quienes son atrevidos y ya andan en Factor Radio. Mi querido Marc Anthony, me saluda Pedro Cortés, dice, buenos días Leopoldo de Lara, gracias por la información, saludos, gracias Pedro, quédate en Factor Radio. Héctor Manuel Pérez Cuellar, qué gusto, gracias, buen día. Nora Fuentes, no falla mi querida Nora, desde Monterrey, Nuevo León, le da seguimiento a Factor Radio todos los días de todas las semanas de todo el año. Voy a corte, no le cambie. Regreso. Informe de actividades, Gaby Bonilla. Con la construcción y equipamiento de los nuevos departamentos de la Casa de Adolescente, el sistema estatal DIF apoyará a los jóvenes que a los 18 años abandonen las instalaciones y no cuenten con alguna red de apoyo. Durante 6 meses se les brindará capacitación para que al salir puedan comenzar una vida plena. Desde el corazón de Puebla, Sistema Estatal DIF. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Gracias a las acciones de difusión de la grandeza de Puebla, nos posicionamos como uno de los mejores destinos turísticos y de negocios a nivel nacional e internacional. Hoy, a través de la promoción turística y económica en diferentes partes del mundo, como España y Nueva York, impulsamos la oferta cultural, gastronómica, productos agroalimentarios, industria y proyectos de innovación que son un orgullo poblano. ¡Hablemos bien de Puebla! Gobierno de Puebla. Gobierno presente. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenía lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. La ley de hielo, chantajear, espiar en redes sociales, prohibir o jalonear son violencia. Recuerda, las agresiones pueden escalar. El amor no lastima. Consulta el violentómetro en las redes sociales de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y ubica acciones de riesgo. Si vives una situación de violencia, llama al 911 Telmujer o la línea directa 2222 3237 38. No estás sola. Actúa, apoya, denuncia. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
www.radiomensajero.com. Si vives alguna situación de riesgo como humillación en público, caricias agresivas o amenazas de cualquier tipo, la violencia aumentará. Para prevenir las violencias debemos identificarlas. Consulta el violentómetro en las redes sociales de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, @igualdad.gob.pue. En él podrás ubicar una escala de acciones de riesgo que suelen ser normalizadas. Recuerda, no estás sola. Actúa, apoya, denuncia. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Gracias, regreso a Factor Radio. ¿Usted conoce a Gracia? Bueno, pues Gracia es un personaje que fue creado por Gustavo Santín Nieto, con quien interactúa a través de cartas. Vamos a ver qué nos dice Gracia el día de hoy. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Polo, buen día. Por cierto, cada día menciono menos a la maestra Gracia, pero las cartas siguen dirigidas a ella, y efectivamente es un personaje ficticio que nos permite, que nos permitiría responder algunos cuestionamientos que podrían o no inquietar a las maestras y los maestros poblanos, Polo. No, bueno, pues es una forma, digamos, sui generis, interesante, inédita, de plantear los temas que a tu juicio y con tu expertise, pues vas observando en el ámbito educativo. Te escuchamos, ya es viernes, Gustavo. Es viernes, cierto. Es viernes y es un viernes previo a la carta que tratará la estadística educativa, por lo menos algunos datos del Nacional y otros del Estado de Puebla, en la carta que se le envía los domingos por la tarde, para que lo reciba el lunes por la mañana la maestra Gracia, Polo. Adelante, Gustavo. Polo, de acuerdo a la estadística educativa, que es un segmento de la publicación Principales Cifras del Sistema Educativo Mexicano 2022-2023, México contaría para el año de divulgación del anuario, para la fecha de divulgación, con 34 millones y un poco más del medio, 34 millones y medio de alumnos y alumnas. El 50.47 son mujeres, aunque la diferencia con los hombres no se nota de sobremanera. Estos alumnos serían atendidos por 2.135.123 docentes, Polo, y asistirían a 259.746 escuelas públicas y privadas, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué cifras, eh! Sí, son enormes las cifras, pero algo sucede y hay alguna falta de correlación entre el total nacional y lo que vive el Estado de Puebla. Para el ciclo escolar de referencia, en Puebla habría 2.005.293 alumnos y alumnas, el 8.3% del total nacional. De ellos, 1.024.985 son mujeres, para un porcentaje del 51.11%, mayor que el nacional, y el resto hombres. Los hombres en Puebla no llegamos al millón, somos solo 980.308 hombres. Pero mira, los datos que habría que reflexionar.
a su servicio se encontrarían 103.712 docentes. Pero sí, al servicio del 1.024.000 alumnos y alumnas, habría solo 103.712 maestros y maestras del sistema público y privado, pero correspondería solo al 4.85% del total nacional. Y te lo hago notar porque el 8% de la matrícula nacional radica en Puebla. Entonces, hay una disparidad entre el porcentaje de alumnos y el porcentaje de maestros. Bueno, podría ser solo que los grupos académicos de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria fueran o contaran con un mayor número de alumnos que los que contarían en promedio en la República Mexicana. Sí, eso podría sintetizarse en algo, Polo. El maestro de primaria está más o menos 4 horas efectivas en clase. Si tú multiplicas las 4 horas por el número de minutos y lo divides entre el número de alumnos, pues resulta que a mayor número de alumnos, menor atención personalizada podría dedicar el docente. ¿Eh? Y esto implica que la reducción en el número de grupos no solamente se debería al incremento de maestros, sino también a que la conseja pública y a que los organismos internacionales te plantearían que los grupos deberían ser más acordes con lo que pudiera realmente atender el maestro y la maestra. Entonces, ¿qué significaría en pocas palabras? Bueno, habría una mayor explotación de los maestros y de las maestras en Puebla en el resto del país. Ahora, habría que checar estado por estado, ¿no? Pero la referencia que tenemos primera es la nacional. Mira, y esto se ratificaría con algo adicionalmente, Polo. Mientras que tú tendrías una relación nacional que implicaría la existencia de 259.000 escuelas, 746, pues en Puebla habría 14.510. Estas 14.510 solamente representan al 5.58% del total de los edificios escolares. Eso implica también que efectivamente el maestro tendría más alumnos por grupo académico que el resto de la media nacional. Pero sí, el maestro atiende a más niños y hay menos edificios que reciben a más niños, Polo. Aunque las estadísticas son
en ocasiones aburridas, pues vale la pena sacarle jugo y poder demostrar el tipo de relación docente-alumno-escuela que tendría que ser óptima para el mejor desempeño de las actividades que realizan los niños y las niñas en su entorno propio. Hola. Con todo gusto, Paula. Te estás acordando de Nuño. Mira, ellos trataron de que evolucionara positivamente el sistema educativo nacional. Trataron, pero su hipótesis de partida fue falsa. A mayor número de maestros jóvenes, mejores resultados, y para eso impulsaron la evaluación que las maestras y los maestros llaman es punitiva, porque implicaba que después de cuatro oportunidades de evaluación que no aprobaras, pasarías a desempeñar una función administrativa. Y también impulsaron por todos los medios que los maestros tuvieran habilidades digitales. Entonces, la intención podría haber sido muy buena, la interpretación de la realidad les cobró factura y las maestras y los maestros de México impulsaron la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Por eso la gente se siente con derecho a señalar que la actual reforma educativa del país es más de lo mismo, y que aún está pendiente la reforma educativa acorde con las propuestas que tiene la CENTE en algunos estados como en Oaxaca y Michoacán. Entonces, la interpretación de Arturo Nuño, pues tendríamos que ver qué lugar de la lista plurinominal le van a dar y... No está tan segura, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que está valorando el PRI es los resultados que a él le dio. Sin duda alguna, el pacto por México le cobró factura a los partidos que lo suscribieron. Y los resultados están a la vista. Cambió México y está cambiando en los últimos 5 años, Polo. gsantinmx@yupuebla.com, gsantinmx@hotmail.com, y las redes están ubicadas en el sitio gustavosantin.com. Gracias, Polo, que tengas bonito día, lo mismo que todos nuestros amigos y amigas con los que contigo hacemos equipo. Gracias. Es el maestro Gustavo Santín Nieto, rector del Instituto Universitario Puebla. Voy a la alfombra roja, no le cambie. Mire, si hay problemas en una ciudad, es en Puebla, ¿eh? Pero no de ahorita, o sea, traemos ahí un tema de problemática en una ciudad. Digo, no es un tema menor, Puebla es muy importante, muy grande, increciendo, no se detiene. Vamos a hablar de los problemas de Puebla y de la forma, yo ya no sé si inteligente o no, de Lalo Rivera de esquivar al toro, ¿no?
Ahora resulta que él no es responsable de nada de lo que ha pasado en Puebla. Voy y regreso a la alfombra roja. Informe de actividades, Gaby Bonilla. Nuestras y nuestros abuelitos son prioridad. En la Casa del Agua se otorgaron 21.396 servicios de actividades físicas, recreativas y artísticas. Rehabilitamos el servicio de la alberca y reequipamos la cocina. En el albergue Vida Digna se otorgaron 5.400 servicios integrales, beneficiando a 1.160 personas de la tercera edad en situación de calle. El sistema estatal DIF procura el desarrollo, la atención y el bienestar de este sector de la población. Desde el corazón de Puebla, Sistema Estatal. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Si vives alguna situación de riesgo como humillación en público, caricias agresivas o amenazas de cualquier tipo, la violencia aumentará. Para prevenir las violencias debemos identificarlas. Consulta el violentómetro en las redes sociales de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, @igualdad.gob.pue. En él podrás ubicar una escala de acciones de riesgo que suelen ser normalizadas. Recuerda, no estás sola. Actúa, apoya, denuncia. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. La ley de hielo, chantajear, espiar en redes sociales, prohibir o jalonear son violencia. Recuerda, las agresiones pueden escalar. El amor no lastima. Consulta el violentómetro en las redes sociales de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y ubica acciones de riesgo. Si vives una situación de violencia, llama al 911 Tel Mujer o la línea directa 2222-323738. No estás sola. Actúa, apoya, denuncia. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Hay robo, por ejemplo, incremento en asalto bancario, no hay secuestros, hay una mayor cantidad de inversión, por ejemplo, en el tema de seguridad. Compara los presupuestos, cuánto invierte el municipio y cuánto invierte el Estado en el tema de seguridad. ¿Quién se ha dedicado, por ejemplo, a graduar policías? ¿Quién ha comprado o rentado un helicóptero? ¿Quién ha remodelado todas las oficinas de seguridad pública de las corporaciones? ¿Quién tiene las mejores prestaciones? Investígalo. Y quien tiene las mejores prestaciones es la Policía Municipal. Claro, por otro lado. Entonces, en ese sentido, también hay que decirlo, echar las campanas al vuelo en el tema de seguridad, tampoco. Nosotros, en el periodo, se hizo la tarea, se trabajó. Hay mucho tema pendiente por trabajar, pero por eso hice ese llamado y explico lo que ya acabo de mencionar respecto al tema. Claro, por otro. Gracias, ya ando caminando en la alfombra roja y bueno, yo le haría una pregunta antes de entrar a la entrevista. ¿Usted vive en Puebla? ¿Se siente bien? ¿Está bien la ciudad?
los impuestos que usted paga, digamos, como que sí vale la pena pagarlos por lo que recibe? ¿Estamos bien? Esa es la pregunta. Hágamelo saber. El día de hoy platico con una autoridad municipal, es del partido Morena, aquí recibimos a todos. A todos, hay apertura, hay pluralidad. Me da mucho gusto recibir al regidor Leobardo Rodríguez, que hoy pues es autoridad, aunque no encabeza el gobierno de la ciudad. Leobardo, ¿cómo estás? Miguel Polo, muy bien, muchas gracias por la invitación. Lo acabas de decir de manera muy puntual, ¿no? Y la pregunta para todos los poblanos y poblanas es, ¿cómo nos sentimos de vivir en Puebla? ¿Cómo te sientes? Fíjate que yo me siento muy orgulloso de ser poblano. O sea, creo que el gran problema de los que vivimos en la ciudad, en el estado, pero en la ciudad concretamente, es que nos seguimos abrazando a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestro sentimiento de identidad. Pero el día a día, que es ahí donde tenemos que reflexionar, es un día a día muy complicado, ¿no? Calles cada vez con menos mantenimiento, condiciones de seguridad que no, inéditas. Por más que quieran discursivamente y con un cerco informativo querer vender otra idea, tenemos condiciones inéditas de inseguridad en Puebla. Ya lo vimos ayer, antier, videos alarmantes. Los ciudadanos antes nos sentíamos seguros de que en la unidad habitacional, en la colonia, poníamos una reja. Y bueno, pues cerrábamos en la noche, entrábamos nada más los que vivíamos ahí, podíamos vivir tranquilos. Ayer vimos un video en Héroes donde ya no es suficiente, ¿no? Ya no es suficiente. Creo que la autoridad municipal, también lo comentabas hace un momento, ha llegado a un punto también de absurdo de decir, pues a mí no me toca, ¿no? A mí no es mi responsabilidad, cuando evidentemente sí es su responsabilidad, cuando llevamos más de 2 años de un gobierno municipal que ha renunciado, lo he dicho como representante, más que autoridad, Polo, somos representantes, tenemos una representación de un sector de la población que creyó en el proyecto de Morena hace 3 años. La autoridad es el presidente municipal y su equipo. A ver, eso es importante. A ver, ¿me estás diciendo que entonces tú no eres autoridad como regidor? No tenemos actos de autoridad dentro del ayuntamiento. O sea, no está en tus facultades. Sí está en las facultades. Fíjate, yo creo que es una falencia del sistema municipalista, ¿no? Compite una planilla de regidores, sí, encabezadas por un primer regidor, que sí es el presidente municipal, donde recaen todas las facultades administrativas y de ejecuciones de actos de autoridad. Y el cabildo tendría que ser un contrapeso. La propia planilla que compite con el presidente y los que entramos por alguna fórmula que prevista en la ley como representación proporcional de la votación obtenida, deberíamos ser un contrapeso. Resulta que somos 6 regidores de la fracción Morena PT contra 16 de ellos, más el presidente municipal y la síndico municipal que también votan, y en una aplastante mayoría toman decisiones, las aprueban. Nosotros damos la pelea determinada en el debate. Hemos estado con este gobierno particularmente, perdón la expresión, pero regateando el tema de facultades, ¿no? Empezamos en la administración y nos contestaban los secretarios ante preguntas específicas. Los secretarios municipales nos contestaban que no estaba dentro de las facultades de los regidores preguntar. Y hasta este absurdo, digamos, ampararnos al arranque de la administración, y fue como logramos ir destrabando algunas cosas que nos permiten estar enterados, informarle a la ciudadanía, porque es parte de nuestra tarea, y de tratar de, en el debate, contrastar argumentos para que la gente sepa. Pero los actos de autoridad en el ayuntamiento corren por parte del presidente municipal, y en muchas ocasiones, cuando requieren del voto de los regidores y regidoras, de sus mayorías, ¿no? Es una mayoría absoluta, porque ni siquiera permite, incluso en votaciones divididas, que se han logrado que 2, 3 regidores de ellos tengan alguna duda y voten en abstención o en contra, no alcanza para dividirles las votaciones. ¿Tú querías ser regidor? Fíjate que la pasada contienda, mi aspiración estaba centrada en buscar una representación popular, pero quería ser diputado local, okay, por el Distrito 19. En el mismo mecanismo de selección de candidaturas de esta ocasión, fue vía encuesta, se fueron ahí levantando los ejercicios, se fueron definiendo los espacios, y una vez que se determinaron las decisiones en las diputaciones locales federales y en las presidencias municipales, pues bueno, pues nos tocó la invitación en ese momento de volver a participar por parte del partido, pero ahora en la parte de regidor. Y creo que es una tarea muy importante. Es el gobierno municipal es el primer respondiente. Sí, pero no querías. O sea, tú No era el proyecto inicial. No era tu aspiración. No era el proyecto inicial. Okay. No era el proyecto inicial, pero la circunstancia política, porque además yo creo que la política es de circunstancias, me puso en un espacio
que me ha permitido seguir desarrollándome profesionalmente. Y ¿te poder... sientes bien como regidor? Sí, me siento muy cómodo en el sentido de que, más como, además como un regidor de oposición, porque eso te permite representar correctamente la sensación del pueblo, ¿no? Los ciudadanos. Aunque no logres avanzar, aunque no logres tener resultados. Mira, los resultados creo que se están observando en el mediano, no en lo inmediato, porque en lo inmediato pues, nos pasan su aplanadora, sí. Pero en el mediano y en el largo plazo, los resultados están siendo valiosos, porque si nos ponemos en un escenario en que no hubiéramos estado contrastando al gobierno municipal estos dos años y medio, llegaríamos a este punto en el cual la ciudadanía no tendría elementos de juicio. Afortunadamente esta labor que hemos hecho mis cinco compañeros, compañeras, tu servidor, nos permite hoy tener elementos de juicio, el tener información actualizada de lo que se está haciendo muy mal en el ayuntamiento. Es un gobierno muy malo, hay que decirlo con todas sus letras, rubro por rubro, donde le busques polo, escurre la corrupción, escurre la opacidad, escurre la falta de resultados, la incapacidad, la ineficiencia, y es un tema que alarma. Y esta tarea que nos ha tocado hacer, pues nos permite hoy entregar los resultados a la ciudadanía. Es un trabajo acumulado, ¿no? Okay. En el día a día nos ha costado mucho trabajo combatir esta maquinaria prianista, prianredista, pero en el mediano y ahora en este momento que viene de contrastar proyectos, creo que llegamos en un momento importante en el cual la labor que hemos hecho va a rendir frutos, y eso creo que es importante. Hay un tema que seguramente no te lo han preguntado en algún otro medio o algún otro reportero, pero que me parece de la mayor importancia, Lobardo. A ver, tú ya estuviste del otro lado. Así es. De la barda. Así es. Tú ya fuiste parte del ejecutivo en el municipio de Puebla. Hoy vas al legislativo, eres regidor. Así es. Oye, a ver, cuando estás en un gobierno, protestas cumplir la ley. ¿Estamos de acuerdo? Cumplir y hacer cumplir. Cumplir y hacer cumplir la ley. Ok. Pero la ley también te sanciona cuando te excedes. Así es. Cuando haces cosas fuera de la ley y sobre todo en materia de corrupción. Así es. Acabas de señalar, y es un tema que todos sabemos, digo, cuando se gastaron 50 millones de pesos en un torneo de fútbol, Eduardo Rivera y su ayuntamiento... Sí. Dices, caray, pues trajeron a Pelé o a Maradona o a quién, no logro precisar, y de verdad mi inteligencia no da como para entender, Leobardo, cómo es posible que nos vean la cara con ese tamaño. Son muy cara dura, pero está la ley. A ver, yo pregunto, ¿no estarán preocupados en el ayuntamiento de Puebla, Leobardo? Porque una cosa es que cierres gobierno, pero la ley te va a empezar a investigar. No estarán preocupados. Yo espero que sí. Yo espero que sí, Polo, y que eso los obligue en este cierre de ejercicio a ser mucho más prudentes, cuidadosos de la ley. Porque piensan, fíjate que yo creo que muchos de ellos tienen el chip de hace 10 años, ¿no? De que terminas tu ejercicio, si no en el momento no hubo alguna observación, te puedes ir, ¿no? Salvo que haya una consigna política, como lo hubo hace 10 años con Eduardo Rivera y Moreno Valle. Pero hoy no, hoy es muy claro, cualquier funcionario que ejerce un cargo público tiene obligaciones de respuesta de entre 5 y 7 años, dependiendo las faltas graves o no graves. Es decir, yo también se los he dicho clarito en el cabildo, o sea, que no den por sentado que un contrato que ya pagaron, que un tema que ellos consideran ya cerraron, no los va a perseguir, porque viene una etapa de rendición de cuentas, y aplica para ellos y para todos, ¿eh? O sea, ya afortunadamente, creo que es uno de los avances democráticos en México, la rendición de cuentas ya no sigue. Cuando dejé el encargo, lo acabas de decir, Polo, yo fui secretario de Administración en la pasada gestión, los dos primeros años, después me fui de candidato a regidor, después por alguna circunstancia interna le entré al quite 8 semanas a la Tesorería Municipal, para el cierre de la administración y después ahora como regidor, pero yo sigo todavía rindiendo cuentas, y la Contraloría Municipal, la propia Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa, pues seguimos nosotros en la parte de la rendición de cuentas, y con esta tranquilidad, yo siempre se los dije. ¿No tienes miedo? No, porque nosotros sabemos qué hicimos y cómo lo hicimos. Ok, la pregunta va a ese punto, sí. O sea, cuando tú asumes un encargo público, protestas respetar la ley. Cumplir la ley y hacerla cumplir. Cumplir la ley.
Y en ese sentido, entender que los recursos no son tuyos. Exactamente. Cuando tú tomas un cargo con este perfil, tienes que saber que estás administrando algo que te encomendó la ciudadanía, porque el recurso es del ciudadano, ¿eh? Yo también lo digo con sí, claro. De manera muy son nuestros impuestos. De manera muy cotidiana. A ver, nuestro salario lo pagan con lo que se recauda de predial. Yo te estoy pagando a ti. Claro, por supuesto. Y yo me asumo, como muchos compañeros y compañeras, nos asumimos como empleados del pueblo. Uh-huh. ¿No? Entonces yo no concibo cómo un funcionario público puede pensar que el recurso es de él, puede pensar que es una empresa privada y hacer con el recurso lo que quiera sin rendir cuentas. Le voy a meter un poquito el cascabel al gato. ¿Tú qué has interactuado con ellos estos 2 años y...? 2 años, 4 meses. 12 años, 4 meses. Ellos asumen, y me refiero al PAN, al Partido Acción Nacional, al PRI. ¿Ellos entienden esto, mi querido Leobardo? No, ellos sí lo ven como un asunto patrimonialista. Ellos piensan que cuando los votaron, la gente les entregó un cheque en blanco. Por eso toman decisiones que no socializan, que no le interesa lo que opine la gente. Lo que está sucediendo en estos días, ayer tú acompañaste a algunos vecinos de Santiago. Sí, voy a ir al tema contigo ahora. Que están muy molestos porque son decisiones unilaterales. A ver, aquí les voy a pintar unas rayas y ahí voy a partido y empiezo a cobrar. Y no me interesa porque como yo gané la elección, ellos asumen que entonces la ciudadanía me habilitó para hacer lo que yo quisiera sin preguntarle a nadie. No, una visión muy empresarial. Este recurso es mío, y entonces como es mío, yo hago con él lo que quiera y me vale gorro lo que piensen los demás. Es una visión muy equivocada, ¿no? Porque toman decisiones que no benefician a la colectividad, ni siquiera al sector que los apoyó, solamente a su grupo muy pequeño, y que, insisto, deberían tener mucho miedo, mucha preocupación y mucha ocupación, porque tenemos referencias y noticias de que traen un desastre administrativo, un desorden brutal, que también en la experiencia que he tenido en estos cargos, no les va a dar tiempo organizar. O sea, ya no les va a dar tiempo ejercer el gobierno de lo que resta de este año, que de aquí a octubre. Y meterle orden. Y meterle orden. Ya no da tiempo. El ayuntamiento también se hace un momento, Polo. Tiene muchos problemas, no de ahorita, sino de hace mucho tiempo, porque la ciudad ha crecido de manera impresionante en los últimos años. Entonces, gobernar la cuarta ciudad más importante del país te obliga a ser un funcionario que lleve las cosas en orden en tiempo real. Si tú te retrasas, si tú haces un procedimiento que no ordenas y dejas que pase 1 mes, 2 meses, ir hacia atrás ya es muy complicado. En el gobierno del estado y el gobierno federal, a veces la propia dinámica... Hay más margen, ¿no? Exactamente, hay más margen temporal de ir llevando las cosas. En el ayuntamiento no, porque es el día a día. Es un organismo muy rápido, es una entidad muy rápida, y entonces ellos nunca lo vieron venir. Y están llegando a esa etapa, Polo, en la cual se están tropezando con la entrega-recepción, se están tropezando con el ejercicio del día a día, y ahí están los resultados. Estamos por terminar el mes y no logran concretar procesos de adjudicación. Vamos, estoy platicando con el regidor Leobardo Rodríguez. Él estuvo como funcionario público con Claudia Rivera Vivanco en el ayuntamiento anterior, en donde, voy a decir algo, pagaron la deuda que tenía el ayuntamiento. Así es. Dejamos un tema histórico, ¿eh? Así es, dejamos un ayuntamiento sin deuda. Y se empezó a pagar desde los primeros 2 meses. Oye, y medio. ¿Y esa deuda ya regresó? Ya regresó, que también cuando ellos pusieron a consideración del cabildo la necesidad de adquirir un crédito, nosotros también fuimos muy puntuales en decir, no lo necesitan. Que esa es otra cosa, Polo. A mí me sorprende mucho cómo tienen una visión de las finanzas municipales como si fuera una tienda, con todo respeto. Uh-huh. Es decir, cuando tú tienes una miscelánea, tú vas comprando mercancía o vas surtiendo conforme vas teniendo liquidez, ¿no? Como todo negocio, o con un crédito. Aquellos igual piensan de la misma manera, o así arrancaron el gobierno. Empezaban a gastar en función de que tuvieran el dinero en el banco. Yo siempre les dije, a ver, ustedes tienen un calendario que les mandó Finanzas del Estado en función de lo que envió Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ustedes ya tienen proyección de ingresos. Gástenlo en ese... O sea, ustedes tienen que gastar en función de lo que van a recibir, no de lo que ya tienen en los bancos. Entonces ellos argumentaban, no, es que no tenemos dinero. Entonces necesitamos contratar un crédito que le va a costar a la ciudadanía nada más y nada menos que 28 millones de pesos, solo de intereses, Polo. O sea, 28 millones de pesos que tirados a la basura, porque además lo gastaron tarde, lo gastaron mal...
No fue para ellos, argumentaban que querían ganarle a la temporada de lluvias de aquel año, que fue el 2022, no fue así. No hay claridad en qué obras los gastaron. Argumentaron que era un anticipo de participaciones, cosa que de más falsa no pudieron haberse argumentado, no existe el anticipo, era un crédito. Y entonces tú no puedes poner al ayuntamiento, a la ciudad que te encomendaron, a pagar dinero a los bancos sin ninguna razón, ¿no? Vamos a otro tema, Leobardo, si me das permiso. Sí, claro. Aquí lo he dicho de manera recurrente, tenemos pues una modesta cantidad de seguidores a través de la internet y de las redes, saludos a todos, y hay un tema que nos preocupa. ¿La ciudadanía sabe de esto, Leobardo? Fíjate que yo creo que... El de El Salvador, el de Aguasanta, la familia de San Bartolo, la familia de Margarita, ¿saben cómo está pasando las creo cosas? Creo que un sector de la sociedad, que es, no es menor, que le gusta estar informado, uh-huh, y que gracias a las redes sociales, espacios como el tuyo, se van enterando de estas cosas. Pero hay otra parte que no. Hay otra parte, a ver, debemos entender algo, los que nos dedicamos al tema público, pues estamos todos los días en esto y es nuestro pan de cada día. Y más te vale que estés informado. Y hay que estar informado, por supuesto, es nuestra obligación. Y a veces tendemos a pensar que la gente, la ciudadanía en general, también lo hace, y no es así. La gente pues tiene sus problemas, sus complicaciones diarias, claro. Y se va enterando conforme también los algoritmos, las redes sociales van presentando. Ha sido uno de los retos que hemos asumido en estos 2 años, 3 meses, estar informando constantemente, estar ahí tratando de encontrar aliados que nos ayuden a replicar. Ha habido momentos en los que se logra, ha habido momentos en los que no. Entonces, respondiendo a tu pregunta concreta, creo que falta mucho informarle a la ciudadanía, y creo que en estas semanas que vienen tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario todos los que participamos en la vida pública de contrastar los perfiles, ¿no? Antier, me llamamos que con toda la cara dura Eduardo Rivera salía a decir y a señalar temas de seguridad pública en los otros órdenes de gobierno, pues me parece que ese es un cara dura, un cínico absoluto, ¿no? Cuando tenemos a la ciudad, lo decía al principio de la entrevista, con temas de inseguridad inéditos, Polo. A ver, la inseguridad es algo inherente a las sociedades, no se va a erradicar por completo jamás, es un tema muy estudiado además, es un tema de naturaleza humana. Pero en Puebla no habíamos experimentado el nivel de brutalidad de algunos delincuentes, ¿no? Embolsados, descuartizados, el tema del narcomenudeo, la falta de vigilancia básica en las vialidades principales, en las escuelas, en las colonias, en las unidades habitacionales. Pero por otro lado sí vemos a una policía municipal centrada, porque ha sido su estrategia. Yo lo he dicho, tampoco es un tema de los policías municipales, elementos, no, claro. Es el tema de la estrategia. La estrategia de seguridad centrada a las revisiones aleatorias, violando todos los derechos, ¿no? Nada más porque medio te veo mal vestido, uh-huh. La visión clasista y elitista de los prianistas, te reviso, te subo a la patrulla si así lo considero, si tengo dudas o una agresión brutal. El tema de andar los elementos multando, ya sea por parquímetros, ya sea por temas viales, es decir, ellos están centrados a la parte recaudatoria, uh-huh, y no a la, claro, parte de la vigilancia. Claro. Entonces, eso ha descompuesto mucho la ciudad, y te digo, me parece un cinismo absoluto salir y decir, no es mi responsabilidad, no me toca, le toca a otros. Pero no solamente con eso, pues ojalá solamente fuera con el tema de seguridad. Hoy es que el tema de bacheo, es que no tenemos dinero. No tenemos dinero. No tenemos dinero. Ahí está, a reventar los bancos, ¿no? Y que no se lo gastan y lo terminan malgastando. También lo evidenciamos en la sesión del Cabildo pasada, porque el último mes y medio, Polo, terminaron contratando y pagando 500 millones de pesos. ¿En qué? No sabemos. ¡Ah, caray! Pero lo contratan y lo pagan de último minuto, compras de pánico, les denomino yo. 500 millones de pesos que no sabemos, pero van a las colonias y no pueden pavimentar la calle, pues sí, no hay dinero. No hay dinero. No, la lámpara es que no hay dinero. Y esa es la narrativa. Para terminar, regidor Leobardo Rodríguez, gracias por venir. No, gracias, mi querido Polo. Yo te quiero comprometer. Ojalá y podamos seguir platicando. Cuando tú me invites, yo aquí estoy. De manera recurrente, porque es bien importante que Puebla, la grandeza de Puebla, que es su gente, hombres, mujeres, jóvenes, que en este momento pues están metidos en la actividad, van viendo el video, ahí se queda en nuestras redes durante el día, cuando tienen oportunidad, tienen derecho a saber. Por supuesto. ¿Qué es lo que está sucediendo en Puebla? Y ya para terminar, ¿cómo es posible que con toda esta problemática, Eduardo Rivera hoy diga, quiero ser gobernador?
¿No es muy atrevido, Leobardo? No solamente es atrevido, es de un cinismo brutal, ¿no? O sea, dejó... ¿Pero qué? ¿Le está apostando a ese sector de la sociedad que no está enterado de las cosas? Yo creo que le están apostando a un sector de la sociedad que, así, no sé si recuerdas que había un calificativo muy peyorativo hace algunos meses, tal vez años, de quienes defendíamos el proyecto del presidente López Obrador y nos decían peje zombies, ¿no? Peje zombies, ¿no? Yo creo que hay un sector de estos simpatizantes, con todo respeto lo digo, de PRI, PAN, PRD, que actúan así, ¿no? A ciegas, ya no evalúan, ya no miden, y creo que eso es lo que le está apostando Eduardo Rivera, a este sector panista, prianista, perredista, que le digas lo que le digas, odia al presidente de la República, odia al movimiento que representamos, odia a la gente que recibe programas sociales, se consideran de otra clase social, son estos que siguen teniendo este síndrome de españoles. Y es real, ¿eh? Entonces le apuestan a ese sector, y la apuestan al sector desinformado, ¿no? Por eso la campaña de Eduardo Rivera está centrada en redes sociales. Eduardo Rivera difícilmente hará un evento masivo, un evento de estructuras. ¿Cómo para qué? Un evento, ¿por qué no? Redes sociales. Digo, además corre el riesgo de que pueda reventar, pero bueno. Por ejemplo, antes subieron una foto, nos reunimos con estudiantes universitarios, que eran 15 estudiantes, pusieron un espejo para que se vieran más. No tienen base social, ¿no? Tienen un sector social que simpatiza con ellos, pero son eso, que consideran que el 5 millones de mexicanos hayan salido de la pobreza lo consideran un agravio, ¿no? Porque entonces ya no pueden seguir mancillando a la señora que viene a hacer el aseo a la casa, porque ahora ya tiene un nivel de vida distinto al que tenía hace 5 años. Y entonces ese sector es el que quiere regresar a los privilegios absolutos de un grupo, y creo que Eduardo Rivera eso la apuesta, porque para ellos gobernó estos 2 años, para ellos trabajó, hacia ellos va su discurso, y hacia ellos van sus imágenes, sus mensajes, y creo que para allá va, no le va a alcanzar por lo, porque somos muchos más los poblanos y poblanas que vivimos en una justa medianía, que celebramos que la gente, la de abajo, le vaya mejor, que los de arriba conserven sus patrimonios bien habidos, por supuesto. Pero que haya chancecito de que te vaya mejor. Exactamente, ¿no? Que sigan creciendo, que sigamos creciendo todos, porque, porque a veces ese es un discurso mañoso, también permíteme, Polo, muy rápido, el discurso mañoso de decir, es que el movimiento de Morena, de López Obrador, quiere que los de arriba les vaya mal, ¿no? Es un gobierno, decían, el absurdo comunista, ni siquiera entienden lo que es el comunismo. No, para que les vaya bien a los de arriba, necesitamos que los de abajo tengan con qué comprar, Polo. Pues sí. ¿No? Entonces, hay una reunión que se acaba de efectuar en Davos, que aquí lo comenté, es un tema como para pensarlo, y lo subimos aquí. Habría que preguntarle al ingeniero Carlos Slim qué opina, ¿no? Porque los que tienen más, ahí lo acordaron ya, tienen que pagar más a los estados del mundo, pues para contrarrestar temas, por ejemplo, como el crimen organizado. Gracias, Leobardo. Ya nada más tu opinión en un minuto. Hay vecinos del barrio de Santiago que están muy inconformes, que no quieren pues que se cierre el entorno de la UPAEP cuando a nadie le han dicho nada, no han tomado en cuenta a nadie. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Fíjate, yo lo digo, además, yo soy egresado de la UPAEP, estudié en la UPAEP. Ah, mira, qué interesante. Yo estudié en la UPAEP. ¿No eres un contrasentido? Es que siempre me ha gustado estar del lado opositor, y en la universidad siempre eres disruptivo. Exactamente. Entonces, yo conozco bien el entorno, y el gran problema de la UPAEP es que nunca planearon, cuando se fundó hace 50 años, que iba a crecer como ha crecido la universidad. Entonces ha crecido y ya no tiene para dónde crecer porque hay propiedad privada alrededor, ¿no? Ya sea locales o vivienda, entonces no logran crecer. Me parece que cerrar, peatonalizar como se pretende, es seguir sofocando este cuadro de la ciudad, ¿no? Además, no es lo mismo de lo que se planteó en algún momento en la peatonalización de la Facultad de Medicina de la UAP, ¿no? Que además ahí fue a partir de un estudio muy importante, y que además se comprobó que tanto la 31 como la 25, como vialidades perpendiculares, desahogaban el tránsito, ¿no? Y entonces permitió la peatonalización de una calle. Es correcto. Aquí en el caso de la UPAEP, yo no veo las vialidades de flujo importante, y vas a estrangular la Avenida Juárez,
¿no? Vas a estrangular la Avenida Juárez y las aledañas que colindan con Santiago. No me parece que haya ni siquiera un estudio realizado, es una ocurrencia por parte del hoy presidente municipal, porque además él es el autor de varias ocurrencias, ¿eh, mi querido Polo? ¿Te estás refiriendo a Adán Domínguez, al presidente municipal sustituto. Entonces yo creo que, y argumenta que hay un estudio que no han presentado, a los vecinos van y les quieren dorar la píldora, los vecinos están muy enojados. Muy porque molestos. Porque les va a complicar, ya de por sí es complicado, tú vas en hora pico a esta zona, pues el tránsito es lento porque es un área escolar, no hay estacionamiento incluso para los estudiantes de la universidad que llevan su vehículo. Ahora les vas a peatonalizar. Digo, vas a terminar estrangulando vialidades como la Avenida Juárez y las que rodean a la universidad. Creo que es muy, muy complejo lo que están proponiendo. Es una zona que tiene problemas de tráfico muy graves en horarios de mañana, mediodía y tarde. ¿No? En la zona de la Piedad, que también le vas a... Claro. A esa, en la noche, digo, yo no sé si el presidente municipal haya transitado, pero tú tratas de... Bueno, ya ni siquiera decían bueno, las 7 de la noche. Que desfoga a Angelópolis. Es un cuello de botella es un terrible. Pero vas a la 1 de la tarde, es cuello de botella. Sí, a las 7 de la noche, cuello de botella. Entonces, peatonalizas las calles cercanas, entonces vas a terminar estrangulando. Coincido con los que plantean que tenemos que ir transitando a la menor utilización del vehículo. Pero tampoco hay ciclopistas suficientes en la zona. Sí, cómo no. Nada pero más bueno. Que sabemos dónde empiezan y no dónde terminan. Exactamente. Yo te pediría, regidor, que nos mantuviéramos por en favor. Permanente comunicación, porque este tema del barrio de Santiago se acercaron a Factor Radio. Aquí le damos voz a quienes no tienen voz y vamos a estar muy pendientes del tema. Gracias, regidor. Mi querido Pablo, muchas gracias y gracias a tu público, auditorio. Gracias, que te vaya muy bien. Es el regidor del Ayuntamiento, claro, de Morena, Leobardo Rodríguez. Voy a ir a corte, no le cambie. Regreso. Informe de actividades, Gaby Bonilla. Con una inversión de casi 18 millones de pesos a través del programa Alimentación Escolar, se otorgaron 61.892.609 raciones en modalidad fría y caliente, beneficiando a más de 526.949 niñas, niños y adolescentes. En el sistema estatal DIF, trabajamos con sentido humano, acercando el acceso y consumo de alimentos a las y los pequeños para una dieta saludable. Desde el corazón de Puebla, Sistema Estatal DIF.
Gracias, regreso a Factor Radio. Estoy en Parme, en el centro de estudios. Tenemos ya tiempo muy acotado, pero voy con Laurita Cepeda Tirado para su propuesta en materia de literatura. ¿Cómo te va, Laurita? Buen día. Muy buenos días, maestro. Muy buenos días a todo el equipo y a todo nuestro amable auditorio. Y sí, pero que estuvo muy buena la entrevista, ¿eh? Nos enteramos y nos seguimos enterando, desafortunadamente, de muchas cosas. Otras mil rayas al tigre. No, pero bueno. ¿Qué te digo? Vámonos con tu propuesta, Laurita. Y mire que la propuesta que voy a hacer para este fin de semana, yo creo que tiene que ver mucho con eso. Yo creo que todos los seres humanos, y digo todos, y con mayúsculas, debemos de tener un poquito de gratitud. ¿Y a qué me refiero con la gratitud? Así como tuvieron la decencia o indecencia de solicitar el voto para que votaran por ellos, yo creo que es de cualquier ser humano leal y cualquier ser humano favoreciendo a que le votaron por él, de tener gratitud. Cosa que, bueno, los actuales y que pidieron permiso y todo eso no tienen ni un centímetro, ni un gramito de eso, pero bueno. El libro que me voy a referir el día de hoy se llama El Poder de la Gratitud. Este libro está muy, muy fácil para leer. Está en el idioma español, tiene 224 páginas, tiene un costo en el mercado aproximadamente de 250 pesos, de manera que, pues, si nos gastamos eso en otras cosas, yo creo que es una manera muy fácil y muy buena para seguir enriqueciendo nuestra cultura literaria. La gratitud contribuye a la esperanza, la resiliencia y el afrontamiento de la que podemos ayudarnos, nos puede ayudar a gestionar emociones como la pérdida, para perder el estrés. Como la gratitud también puede aumentar las cuestiones esenciales, una mentalidad optimista y el bienestar que nos da la dopamina y la oxitocina. La gratitud es una virtud, puede cambiar al mundo, valora las oportunidades y las buenas acciones que pueden construir una sociedad más empática. Tal vez la gratitud no sea la virtud más importante, pero sí es la madre de todas las demás. De manera que la gratitud debemos de entenderla como el cambio que concibe una emoción que se experimenta cuando alguien hace algo por nosotros, algo bondadoso, algo que no merecemos y lo realiza de forma libre y desinteresada. Es un acto no merecido que sucede cuando se da fuerza de un contexto de obligación o de experiencias de reciprocidad. Este libro nos va a ayudar a contribuir a la esperanza, la resiliencia y afrontar las crisis, que pueden ayudarnos precisamente a mejorar nuestras emociones, para que seamos más empáticos y que tengamos la gratitud como un valor primordial que de cualquier ser humano. Recordemos algunas frases que tienen que ver con la gratitud y dicen así: desde lo más profundo de mi corazón te agradezco. Mi corazón rebosa de gratitud hacia ti. Gracias de todo corazón por tu inmenso apoyo. Entonces, pues bueno, yo invitaría a todo nuestro querido público que si queremos cambiar nuestra vida, vamos a intentar dar las gracias. Seamos conscientes, porque esa poderosa palabra de gracias y de gratitud, no cualquiera la puede decir de manera firme, de manera viendo a los ojos. Porque recordemos que la raíz de todo bien crece en la tierra de la gratitud, maestro. No, bueno, pues son las expresiones mágicas, ¿no?, que nos enseñaron desde casa, por favor y gracias, y tienen todo un sentido filosófico, ¿no? Sí, filosófico y de compromiso, maestro, porque así como pido, pues bueno, yo creo que es muy respetuoso y de manera formal y honesta dar las gracias por algo que yo estoy cumpliendo. Yo te pedí, yo te resuelvo. Yo de la misma manera te doy las gracias por lo que hiciste por mí. Fíjate que estás tocando un tema toral. A mí ay, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Me genera cierto escozor, por llamarlo de alguna manera, cuando por alguna circunstancia interactúo con jóvenes de hoy día. No son agradecidos, ¿eh? Y yo te diría, salvo excepciones, por supuesto, no son educados. No. Te voy a poner un ejemplo. La entrada y la salida a un ascensor. ¿Tú qué haces cuando estás frente al ascensor esperando poderte incorporar? ¿Qué haces, Laurita?
Sí, espero que salgan primero los que Es van bajando y correcto, luego ya bingo. Bueno, pues ahí te va. Los jóvenes de hoy no esperan a que No. salga la gente para poder entrar. Irrumpen, se avientan, les vale dos cornetas quién va a salir del elevador. El otro tema, el otro día estaba en una cafetería, me siento, llegan tres chicas, bla, 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 ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás, güey? Digo, está bien, es su forma, ¿no? Y no utilizo la otra palabra porque me meto en problemas, ¿no? Esto ya valió, ve chica, o sea, dices, ¿de qué están hablando? Sí. En dónde fueron educados? ¿En qué familias? ¿En qué casas? Perdón, a lo mejor me van a Sí. llamar exagerado, pero bueno, las escucho. Llega una niña y me pega por atrás con su silla. ¡Pau! Casi me tira el café. Dices, bueno, está bien. Intento ir al segundo sorbo, ¡pau! Me vuelve a pegar. Volteo y le digo, oye, me estás pegando. ¿Cuál hubiera sido tu reacción, Laurita? Sí, no, disculpe, ¿no? Pues Así sí, de como cualquier simple. ser Así humano. de simple. Oiga, Sí. disculpe, no me di cuenta, ¿no? ¿Qué crees que me Claro. dijo? Yo no le pegué y se acabó el diálogo. Me preocupa, Laurita, me preocupa Sí, mucho sí, que sí, estamos sí. expulsando de las familias a jóvenes que no saben decir gracias, que no piden las cosas por favor. Y bueno, ¿qué te digo de los que conducen un auto, eh? Ahí te la dejo, Sí. Laurita. Sí, no, 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 maestro. Definitivamente son valores que bueno, que ya, que algunos sí llevamos muy en firme, muy, muy comprometidos, y hay muchos, desafortunadamente, la gran mayoría y la generación de cristal, que de verdad no saben, no saben ese tipo de valores, no saben ese tipo de pues, de siquiera de cómo le decían, como de compromiso con la sociedad, ¿no? Por favor, gracias, disculpe usted. Sí, 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 sí. No, vaya, es lo básico, lo básico. Es Sí, es más, correcto. los que andamos en transporte público, yo me subo y buenos días, ¿no? No, Y bueno, voy a bajar y ¿tú gracias, ¿no? viajas en Incluso me transporte bajo y digo, público? buen viaje a todos. No, Y ya hay bueno, que gente que Dios se te sube bendiga. como, con perdón de la expresión, como burros, Sí, porque ni siquiera ahí la gracias, buenos dejamos. días, y Ahí ya la es algo dejamos, Laurita. que Tus pues redes está sociales, por perdiendo. favor. ¿Mande usted? Tus redes sociales, Laurita, por Claro que favor. sí, maestro. Estoy en Instagram como la SETI 21 y en Facebook como Motivar la Lectura. Quiero nada más decir una frase que hice con el tema del libro. El agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien. Ahí se los dejo para todos los que están alzando la mano y que ya la alzaron. Que no se les olvide eso, que el agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien. Ojalá y lo tengan marcado en sus propuestas. Porque bueno, eso es un valor que no se debe perder y se debe establecer casi casi como regla. Y pues Concuerdo. bueno, recordar a nuestro amable auditorio que vamos a seguir trabajando muy comprometidamente por amor a Puebla y por supuesto, por la grandeza de Puebla. Un excelente fin de semana a todos. Gracias. Es la maestra Laura Cepeda Tirado, que siempre me ayuda a armar la remambaramba y trae su propuesta de literatura. Hay que leer. Ayuda mucho leer, con doble E, leer. Ahí se la dejo. Recibo ahora en la alfombra roja a la maestra Angélica Serna. Ella es artista plástica. Angélica, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenos días, muchas gracias. Me va súper Bienvenida. bien y feliz de estar aquí con usted. Gracias, Angélica. Cuéntemelo todo. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Bueno, actualmente estoy preparando una serie de pinturas en óleo que pretendo montar para mayo, Mayo. si Dios lo permite, me presta vida para terminar, ¿verdad? No, bueno, pues esa es la idea. En mayo, ¿hacia dónde va encaminado esto? Agradecer. Agradecer por estar en este planeta, en este mundo, y agradecida con Dios por haberme dejado vivir. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, Por ahí va la obra? las obras son en base a, es una manera de dar las gracias y dejar un poquito de mi esencia en cada una de ellas, y si a alguien le sirve y si a alguien le motiva, pues adelante, ¿no? Hablaba yo con Laura Cepeda Tirado de eso, Sí, es lo que estaba de dar escuchando. las gracias, ¿no? Dar las Y yo gracias. creo que, bueno, yo lo hago, yo respeto a todo mundo. Lo primero que hago, de verdad, al despertar es decir, Gracias, Dios. gracias, Señor Jesús. Ese es Sí.
Esa es mi forma, ¿no? Y sí, doy gracias todo el tiempo por estar bien, por tener salud, ¿no? O sea, de fundamental. Eso, de eso se trata. Pero me llama la atención, Angélica, el que usted lo encamine a su obra. ¿Cómo decirlo en una obra plástica? ¿Cómo decirlo en una obra plástica? Bueno, una de las imágenes, siempre me ha gustado hacer algunas imágenes religiosas, una de ellas es la de Jesús, de Cristo, pero no okay. Me gusta ni pintarlo crucificado, ni pintarlo enojado, ni pintarlo triste, sino siempre esbozando una pequeña sonrisa y con una mano extendida, como diciendo, aquí estoy. Hay varias personas que conozco que sí, yo respeto, mientras sea el Señor Jesús, yo lo venero, pero hay quien sí me dice, no me gusta verlo en la cruz. No. Y hay otras imágenes hermosas, ¿no?, de Jesús, iluminado, que cubren esa imagen, esa, ¿no? Esa imagen, sí, incluso otro de los cuadros que ya finalicé es en Al Pastel, pero es la mano de nuestro Señor sacándonos literal del hoyo en el que nos metimos. Wow. Así, vente para acá porque necesitas un poquito, recuerda que aquí estoy, ¿no? Y no ser desagradecido, como decían hace un rato, despertamos y como burritos, ¿no? O sea, ¡ay, te voy, Señor! No, sí. Señor, gracias. De veras, por haber despertado este día es maravilloso, sí. Por estar respirando en este... No sé si al rato, si mañana, si después esté yo preparada para que me digas, vente para acá. No lo sabemos. No, bueno, pues es un tema por lo subjetivo, menos, intangible. Pero por lo menos estar preparado desde la mañana al abrir los ojos y decirle, Dios, tú sabes, échame la manita que aquí te voy, ¿no? Ok, pues ahí están las imágenes. Cuénteme de esa imagen que tenemos ahora. Ah, sí, mire, esa es la imagen que yo le decía precisamente, que está, bueno, la de la mano. Sí, está, la de la mano. Está tratando de sacar esta... está sacando, sí, realmente sí. Las manos de abajo es mía. Ah, ok. Sí, es mía, porque en algún momento de mi existencia, pues, fallecí y me dieron la oportunidad de volver a este planeta, ¿no? ¿Cómo? Sí, tuve un paro cardiorrespiratorio. Ah, caray. Entonces, yo soy médico. Yo soy médico y todos los días, platico con Dios. O sea, es literal el tema. Sí, es literal, sí. Yo fallecí, entonces dije, Señor, gracias, Señor, no, por darme una oportunidad nueva, ¿no? Ese es el ahí cuadro. Está Jesús. Jesús, y precisamente es esa mano de bondad, de ya, decir, ya las tenemos acá, de bondad, gracias. De decir, ven, te espero, oye, por lo menos voltea un momento a verme. Pues siempre y está recuerda ahí, ¿no? Que estoy aquí, sí, recuerda que no nada más estoy cuando te estás muriendo, yo nada más estoy cuando tienes problemas, estoy todo el tiempo. Es toda una filosofía el tema, ¿no? Cuando hemos tenido bajos y no altos en esta cadena de altibajos, sí vamos a verlo, ¿verdad? Sí, claro. Y cuando estamos bien, al rato voy, sí. Ay, es que es domingo, tengo sueño, otro ratito, sí, ¿no? Sí, no, al contrario, es el decir, Señor, gracias, estoy aquí, gracias por permitirme. Cuando yo atiendo a uno de mis pacientes, en nombre sea de Dios, Señor, échame la manita porque yo nada más soy el instrumento, yo no soy el todopoderoso aquí en este planeta. Yo nada más soy el vehículo para que tú logres tu objetivo. Voy a preguntarle sobre esta circunstancia de vida que tuvo, pero tenemos otra imagen. Sí, la de la Virgen de Guadalupe. Intenté darle un rostro más real, es un rostro de jovencita, es un rostro de niña, posiblemente unos 14 años ha de haber tenido la Virgen, y me gusta darle un poquito del color, de luz, de movimiento, precisamente para tratar de transmitir esa sensación que estoy sintiendo. ¿Vio las imágenes de este estúpido pastor que rompió la imagen de la Virgen de Guadalupe? Yo no sé por qué. ¿A martillazos? Bueno, digo, es un estúpido. Sí, es que es la tontería más grande del mundo. Creen que rompiendo una imagen y todo, ya, estoy libre, me siento bien, qué bueno, que le dices. No, es nada más es darle, es como tener la foto de tu padre, de tu madre, y decirle, qué bien, te reconozco, no es que te esté venerando como una imagen sí, católica ni tema, nada, sino el tema, es papá, yo respeto, ¿no? O sea, a lo mejor yo no soy de tu misma religión, sí, de tu misma creencia, está bien, digo, pero... Pues el respeto, ¿no? El respeto. Es que decir,
usted cuando tiene la foto de su papá o de su mamá, no, o su, bueno. Mami, le da un besito. Sí, ay, claro. Es que estás venerando, que oye, no espérate, estoy agradecida. Vamos a la otra imagen. Me gusta mucho pintar ojos. Los ojos son la ventana del alma. ¿Sí? Entonces, sé que con los ojos nadie nos engaña. Entonces, nada más viendo los ojos ya sé de qué pie cojea, ¿no? Sí, sí. Una de mis especialidades es la psiquiatría también. Entonces, ya nomás le falta que vender tamales los domingos. No lo creas, ya estoy pensando seriamente. Lo digo con mucho respeto. Ese caballo significa libertad. ¡Qué caballo! Ese se lo pinté a mi hija Mayrani. Es un Saludos. Caballo que implica libertad, el crecimiento, fortaleza. Tú puedes, sal adelante, no importa cuántas veces te caigas. ¿En dónde están todas estas obras? Ahorita en la casa de usted. Okay, gracias. Y pero ese es un pug en filigrana. Está hecho en papel. Con rollitos de papel. Me gustan todas las técnicas. Hago técnicas mixtas. Puedo combinar por ejemplo, óleo con acuarela, con acrílico, con filigrana, soy multidisciplinaria. Me gusta mucho hacer este tipo de cosas. Angélica, felicidades. Muchas gracias. No hay que bajar la guardia, hay que seguir adelante. Nada. Si luchando. Alguien quiere comprar alguno de sus cuadros, ¿a dónde? Sí, en Facebook me encuentran como Angélica Serna Sotomayor. Angélica, ¿así todo? Así, Angélica Serna Sotomayor. Ok, pues ahí le encargo, si usted fue atrapado por alguna de las imágenes que vio, pues hay que comprarles, porque es lo que les digo a mis queridos artistas que vienen al programa, pues es padre pintar, pero pues es más padre si le compran, ¿no? Así que hay que abonarle al tema. Angélica, cuénteme en un minuto, ¿cómo estuvo esto que le sucedió? Tuve un problema de COVID. Estuve 3 meses con oxígeno. Entonces llegó un momento en que tuve una falla orgánica múltiple y entonces entré en un paro cardiorrespiratorio. Pero realmente me desprendí, realmente vi a la gente que estaba, vi a mi papá de espaldas, ¿cómo la voy a ver de espaldas? Si estaba ya acostada boca arriba, vi de espaldas a mi padre. Y eso fue lo que me hizo regresar. El amor, la sensación de no crear dolor a mi familia. Y dije, no me puedo ir creando dolor. Si me voy, tendrá que ser de otra manera, pero no así. Y entonces es como Dios me permite regresar para ver a mis nietos, a mis hijas, y pues estar en este planeta y transmitir un poquito de eso que él me dio, que me enseñó. Por eso es que trato que cada una de mis obras tenga esa esencia, ese matiz de, por favor, ayúdame, ¿no? Soy tu humilde servidora en este planeta. Wow. ¿Cuándo fue eso, Angélica? Hace 3 años. 3 años. Sí. Pues que Dios la bendiga. Que Muchas la siga gracias. Bendiciendo. Muchas gracias. Qué bueno que está aquí con nosotros. Y que le vaya muy bien. No deje de pintar. No, prometo no hacerlo. Acuérdense, Factor Radio es su casa. Gracias. Muchísimas por gracias. Que le vaya muy bien. Ya nos vamos. Gracias por haberme acompañado. Es viernes, sábado chiquito. Oiga, vaya a ver alguna exposición. Váyase al cine. Lea, haga deporte, camine. La invitación que siempre hago, que pudiera parecer muy simple, siéntese en una banca de un parque, hombre. Así, descanse, disfrute la vida y lo que dijo Angélica aquí hace un momento. Dele gracias al de allá arriba que nos da la oportunidad de renacer todos los días. A nombre de mi equipo, gracias. Desde Parmena Centro de Estudios, le valoro mucho que me haya acompañado en este viernes y le recuerdo, el lunes tenemos una cita. Adiós.
Informe de actividades, Gaby Bonilla. Todos merecemos las mismas oportunidades y calidad de vida. El Sistema Estatal DIF otorgó 9,340 aparatos rehabilitatorios y ayudas funcionales a 7,214 personas con discapacidad en todo el estado. Logramos actualizar 41 cocleares y 15 ADR, además de 42 implantes cocleares sin costo para los beneficiarios. También se asignó un presupuesto para la adquisición de 151 prótesis externas, garantizando así una vida digna para quienes más lo necesitan. Desde el corazón de Puebla, Sistema Estatal DIF. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Gracias a las acciones de difusión de la grandeza de Puebla, nos posicionamos como uno de los mejores destinos turísticos y de negocios a nivel nacional e internacional. Hoy, a través de la promoción turística y económica en diferentes partes del mundo, como España y Nueva York, impulsamos la oferta cultural, gastronómica, productos agroalimentarios, industria y proyectos de innovación que son un orgullo poblano. ¡Hablemos bien de Puebla! Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Informe de actividades, Gaby Bonilla. A través de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios, logramos beneficiar a 18,978 alumnas y alumnos de 311 centros al interior del estado. En el Sistema Estatal DIF, otorgamos servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en el marco del ejercicio pleno de los derechos de las y los niños. Desde el corazón de Puebla, Sistema Estatal DIF.